Audio Jungle. Bienvenidos, jóvenes, a este nuevo video. En esta ocasión estaremos viendo la parte de probabilidad de eventos simples y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Comencemos. En nuestro contenido estamos viendo dos puntos, vamos a tocar dos puntos, probabilidad de eventos simples y el ejercicio para ser resuelto por ustedes. Vamos a ver qué nos plantea el ejercicio. Muy bien, pues bueno, ya ahora tenemos nuestro ejercicio, el cual nos pide que obtengamos dos eventos simples para poder responder a la pregunta. Nos dice que hay una canasta donde hay peras y manzanas, nos da la cantidad de cada una de ellas y nos pide la pregunta que cuál es el fruto más probable que saquen al azar de la canasta, ¿no? Entonces, tenemos que calcular la probabilidad del evento simple de las manzanas y de las peras por separado y posteriormente comparar cuál es el que tiene mayor probabilidad, ¿no? Mayor porcentaje. Entonces vamos a calcular en primera instancia el de las peras. Vamos a ir por orden. Probabilidad de las peras. Entonces esto es igual. Vamos a obtener un cociente, una división. En el numerador va a ir la cantidad de casos favorables. En este caso hay 20 peras, entonces 20 casos favorables entre el total, que son 30, el total de casos, que sería 30. Y esto es igual a 0.67 redondeado a centésimos. Y como yo quiero saber su probabilidad, por lo regular siempre lo comentamos en porcentaje. Esto lo multiplicamos por 100 para obtener el tanto por ciento. Por 100. Por 100, digo, y nos queda 67%. Tuvimos ya la probabilidad de un evento simple, en este caso de las peras. Y si se dan cuenta, la operación que tengo que hacer es dividir los casos favorables entre el total de casos, que son 30. ¿Ok? Para obtener mi probabilidad. Y ahora voy con el siguiente evento simple, una probabilidad del evento simple de las manzanas, probabilidad de las manzanas. Esto es igual, entonces, de igual forma, los casos favorables, son 10 casos favorables entre el total de casos, que serían 30. Y esto es igual a 0.33, y lo convierto al tanto por ciento, esto es igual a 33%. Ahora me toca dar, voy a contestar a la pregunta en base a ello. Yo tengo que la probabilidad, ¿qué fruta es más probable? La fruta con una probabilidad de 67% salga de la canasta es la pera. Ok, la fruta con una probabilidad de un 67
La probabilidad de un 67% de que salga de la canasta, coma, ponemos ahí, es la pera. Es la pera. Entonces, de esta manera vemos cómo en base a la probabilidad, a la obtención de la probabilidad de dos eventos simples, podemos hacer el comparativo y poder responder a esta pregunta, ¿no? De los frutos y sobre todo hacer énfasis en cómo obtener la probabilidad de un evento simple, que es hacer un cociente, hacer una división. En el numerador van los casos favorables y en el denominador van el total de casos posibles. Con esto terminamos nuestro ejercicio. Ahora tenemos ya el ejercicio que a ustedes les toca resolver. De igual forma, se pide que obtengamos la probabilidad de un evento simple. Y con esto terminamos nuestro video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.